Hola juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian y hoy les voy a enseñar mi colección de hockey. Quédense conmigo en juegos, juguetes y coleccionables. Hola amigos, yo soy Cristian y hoy vamos a ver las cosas de hockey que yo tengo en mi colección. Lo que me inspiró a coleccionar hockey fue la película de los patos salvajes de Disney, que son unos niños que son un equipo bien feo. Quieren entrar a la liga infantil de hockey, pero están en un barrio pobre y no tienen uniformes ni entrenador. Creo que sí, fue porque no quería ese equipo. Y el entrenador cometió infracciones y le hicieron que hiciera servicio comunitario y lo pusieron de entrenador del equipo. Él era más de fútbol americano, pero tenía a la fuerza que hacer esto. Primero inició con una playera de un pato normal, con un palo de madera normal. Y ya con el tiempo tienen esta playera que es un pato Donald, pero con máscara y dos sticks de hockey a los lados. Y lo primero que me llegó, lo primero que tengo de hockey, lo primero que me dieron fueron estos Playmobil de hockey que fue de Navidad, porque los estaban vendiendo, llegaron a México estos porque solo los vendían en Canadá y Estados Unidos y algunos países de Asia y de Europa, donde se juega mucho hockey, porque aquí en México no se juega tanto. Y venía con este campo que yo le puse estos de Chicago y Toronto, que también en la liga NHL juega equipos canadienses. Y está el campo, pues le intentaron hacer lo más parecido que se puede a los reales, pero por ejemplo las barditas están así en este campo y en el otro están así rectos y dan la vuelta como esta, pero más circular. Luego, los que venían con este es este portero, este jugador, este otro jugador y este portero. Son los únicos que venían porque era de 2 contra 2. Venía con 3 pucks en este y 3 en este, con estos que vienen por separado que te traen un puck. Que los pucks son estos, los discos chiquitos. Los de la vida real son estos. Estos dos son oficiales de la liga NHL. Este es el que más me gusta porque este es de Dallas Stars y le voy un poco más a Dallas que a Los Ángeles, pero igual Los Ángeles se me hace buen equipo. Pesan un poco. Este es de hockey de calle. Este es como de hule, es todo naranja. Este me gusta porque no hace tanto ruido como este, porque este si choca con un palo hace más daño que si este solo pega, porque este rebota. Este está más gordito de acá. Lo que sigue es esta playera, este jersey, porque los dos se llaman jerseys. Este que es de Boston, o sea estos. Este es el portero, que es algo igual sus jerseys, solo que aquí como que se usan hombreras. Y es más de este tipo, pero de este tipo de playera, de jersey. Pero no tiene las cuerdas estas que tienen algunas. Estas de estas que se sienten más cómodas para salir a la calle. Porque eso no te lo tienes que amarrar para que te quede así justo. Este es como las playeras normales. Y lo siguiente es este casco, que es CCM. Me lo compró mi papá en 100 pesos. Mucho más barato que las tiendas de deportes, que ahí cuestan 4.000 pesos, 3.000 pesos. Uno bueno. Este es bueno. Ya está viejito, pero está bien. Venía con este o con otro tipo de visor. Pero este me gustó más porque el otro ya estaba más flojo, le faltaba un tornillo. Estos Playmobil de hockey, la parte de aquí se hace para atrás y tiras. Con el box se le pone algo así y también tiene que tener bien el resorte, porque si no está bien el resorte tira muy flojo. No sale así, sale más o menos así.
y se frena más rápido. Los equipos que tengo son Boston, estos dos, Nueva York Capitals, Toronto, Maple Leafs, y estos dos que son del campo, que estos son, pues, se llama el equipo National Hockey League, NHL. Los jugadores tienen este palo que se llama stick, que es el normal, es negrito, viene con su casco cada uno y con la navaja del patín, que este se le puede quitar. Los porteros vienen con esto que se les quita, esta cosa que se les quita, que son como sus espinilleras. Los guantes estos, que es para agarrar el puck. Este otro guante que es para que no les dé frío con el palo, porque estos también, el palo, el stick, se pone frío en el hielo. Y este es más diferente porque este es así recto, en forma de L, el común. Este es L normal y este es otro tipo de L, pero está más como gordito de esta parte. Y atrás son negros todos, excepción del portero este blanco, porque queda algo así, pero en el campo está un hoyo donde se pone y queda algo así, con el hielo casi tocándolo o tocándolo. Este tiene su palo, su stick, diferente. Es igual a este, pero este, la diferencia es que atrás es blanco y enfrente tiene rojo. Y este tiene líneas blancas y amarillas y es negro por los dos lados. Esta fue mi colección de hockey. ¿Tú qué coleccionas? Ponme en los comentarios. Yo soy Cristian y nos vemos en un nuevo video de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Adiós!